Winston Leonard Spencer Churchill, llamado familiarmente Winnie, nació en la propiedad de su rica familia en el Palacio de Blenheim, cerca de Oxford, el 30 de noviembre de 1874. Provenía de una larga línea de políticos y aristócratas ingleses. Su padre, Lord Randolph Churchill, descendía del primer duque de Marlborough, y él mismo fue una figura muy conocida en la política conservadora de las décadas de 1870 y 1880. Su madre, Jenny Jerome, era una heredera estadounidense, cuyo padre era un especulador de acciones y copropietario de The New York Times. Las niñas americanas ricas como Jerome, que se casaban con nobles europeos, eran conocidas como princesas del dólar. Los primeros recuerdos que Winston Churchill afirmaba tener de su vida, no eran de Inglaterra, sino de Irlanda. Allí se desplazó la familia cuando su abuelo, John Spencer Churchill, recibió el nombramiento de virrey de Irlanda, llevándose consigo, a título de secretario político, a su hijo Randolph, padre de Winston. La infancia de Winston Churchill fue un tanto infeliz y tristemente abandonada por sus progenitores. Las tareas políticas de su padre lo mantenían muy ocupado, y su madre fue muy activa durante la carrera de su marido, ayudaba a fomentar los intereses del Partido Conservador y acudía a las reuniones de la alta sociedad. El matrimonio viajaba constantemente, por lo que la mayor parte del tiempo Winston y su hermano pequeño fueron atendidos por la señora Elizabeth Everest, su devota nodriza, quien a lo largo de los siguientes veinte años sería su segunda madre. A veces Winston se escapaba de las clases que recibía en casa y se escondía entre los árboles del jardín. Era terco hasta la violencia. Los criados le temían. Pronto empezó a mostrar todos los rasgos típicos de un niño malcriado. Posteriormente, teniendo siete años, Winston fue internado en el costoso colegio de St. George's School en Asquith, pero era bastante rebelde y expresó su protesta a estar lejos de su hogar oponiéndose a todo lo que fuese estudiar. El castigo físico a los niños era aceptado socialmente como una manera de endurecer el cuerpo y el espíritu y de contribuir a generar futuros líderes para el imperio. Sus calificaciones en términos generales fueron nefastas y los informes de sus profesores decepcionantes. Su soledad era compensada por las frecuentes visitas de la señora Everest, que una vez más Suplía a sus ocupados padres. Otro alivio lo encontraba Winston durante las vacaciones de verano. Solía pasar largas temporadas en el Palacio de Blenheim, donde nació, junto a su hermano y su abuela materna, que lo consideraba un pequeño bulldog travieso y de pelo alborotado. En abril de 1888, a los trece años, aprobó por poco el examen de ingreso en la escuela Harrow una de las mejores escuelas masculinas de Londres, donde tampoco destacaba como estudiante. Fue un chico solitario, rechoncho, pecoso y de pelo rojizo, con dificultad para hacer amigos y frecuente objeto de las crueles bromas a las que son tan aficionados los adolescentes. Estaba claro que sus malos resultados le cerraban la posibilidad de acceder a la universidad. Su padre tomó la decisión de ingresarlo en una carrera militar, Después del tercer intento, en septiembre de 1893, el joven Winston Churchill ingresó como cadete de caballería en la Real Academia Militar de Sandhurst. Una vez allí, se aplicó en serio, trabajó con empeño y muy pronto destacó entre los alumnos de su nivel. Los 16 meses de preparación militar que Churchill pasó en Sandhurst entre 1893 y 1895 fueron para él los más gratificantes de todo su proceso educativo y acabó graduándose con honores. Las largas sesiones de equitación, de hasta ocho horas seguidas, hicieron de él un consumado jinete, y reforzaron su hasta entonces débil constitución física. Su aspecto había mejorado con el fin de la adolescencia. No era excesivamente alto, pero había adelgazado y mostraba un porte distinguido. Su padre murió en enero de 1895, poco después de que Churchill terminara su estancia en Sandhurst. Un mes después, fue comisionado como segundo teniente del cuarto regimiento de usares de la Reina, del ejército británico. El 3 de julio de ese mismo año, fallecería la señora Everest. Su muerte significó para Churchill una pérdida tremenda, el último lazo que quedaba con su infancia. El objetivo final de Churchill era la política, obsesionado como estaba por emular y superar la trayectoria de su padre, que siempre lo había menospreciado, pero antes debía hacerse notar, porque eso le abriría las puertas de la Cámara de los Comunes. Ansioso por presenciar la acción militar, usó la influencia de su madre para ser enviado a una zona de guerra. En el otoño de 1895, él y su amigo, Reggie Barnes, viajaron a Cuba a la Guerra de Independencia. Aquí Churchill celebró su 21 cumpleaños, estando bajo las balas por primera vez en su vida, cuando las tropas españolas con las que estaba se enfrentaban a las fuerzas dirigidas por Máximo Gómez y Antonio Maceo. Churchill estuvo poco tiempo en Cuba en esta primera visita, marchándose el 14 de diciembre de 1895. Sin embargo, no solo había sido un soldado sin más en el campo de batalla, hizo planes para ser corresponsal de guerra para The Daily Graphic de Londres, siendo el comienzo de una larga carrera como escritor. Cuando terminó su permiso, Churchill viajó con su regimiento a la India, donde también vio acción cuando luchó contra las tribus afganas. De nuevo, Churchill ejercía como corresponsal de guerra escribiendo para diferentes periódicos. A partir de estas experiencias, escribió su primer libro, el cual tituló La historia de la fuerza de la campaña de Malacan, publicado en 1898. Posteriormente se unió a la expedición de Lord Kitchener en Sudán, al mismo tiempo que escribía para The Morning Post. Después de ver mucha acción en Sudán, Churchill usó sus experiencias para escribir otro libro titulado La Guerra del Río, publicado en 1899. Queriendo volver a estar en el campo de batalla, Churchill logró en 1899 convertirse en corresponsal de guerra del The Morning Post durante la guerra de los Boers en Sudáfrica. No solo le dispararon tan pronto como llegó, sino que además fue capturado por soldados enemigos. Después de pasar un mes encerrado como prisionero de guerra, logró escapar y milagrosamente pudo ponerse a salvo. Estas experiencias quedaron plasmadas en un nuevo libro, publicado en 1900. Cuando el joven de 25 años regresó a Inglaterra, ya había publicado cinco libros, y era un autor famoso, y un héroe de guerra. Pudo postularse con éxito para las elecciones como miembro del Parlamento. Este fue el comienzo de la larguísima carrera política de Winston Churchill quien rápidamente se hizo conocido por ser franco y lleno de energía. Pronunció discursos a favor de jornadas sociales progresistas, como una jornada laboral de ocho horas, un salario mínimo exigido por el gobierno, una bolsa de trabajo estatal para trabajadores desempleados y un sistema de seguro médico público, lo que enfureció a sus compañeros conservadores, quienes se quejaban de que Winston Churchill era un traidor a su clase pronto quedó claro que no tenía las creencias del Partido Conservador, por lo que se cambió al Partido Liberal en 1904. En 1905, el Partido Liberal ganó las elecciones nacionales y se le pidió a Churchill que se convirtiera en subsecretario de Estado en la oficina colonial. La dedicación y eficacia de Churchill le valieron una excelente reputación y rápidamente fue ascendido. En 1908, fue nombrado presidente de la Junta de Comercio, un puesto en el gabinete. En dicho puesto, Churchill se unió al recién nombrado canciller David Lloyd George para oponerse a la expansión de la Armada Británica. Introdujo varias reformas del sistema penitenciario, instauró el primer salario mínimo y ayudó a establecer bolsas de trabajo y un seguro de desempleo. También ayudó a aprobar el presupuesto popular, que introdujo impuestos a los ricos para costear nuevos programas de bienestar social. Y en 1910 fue nombrado secretario del Interior, un puesto más importante en el gabinete. Winston Churchill era un hombre muy ocupado. Casi continuamente escribía libros, artículos y discursos mientras ocupaba importantes cargos en el gobierno. Sin embargo, tuvo tiempo para el romance. Tuvo una relación con Violet Asquet, con la que estaba prácticamente comprometido. Hija del primer ministro, Herbert Asquith, a la que abandonó cuando inició una relación formal en 1908 con Clementine Hosier. Los dos se comprometieron el 11 de agosto de ese mismo año. Al conocer la noticia, Violet quedó devastada. Salió una noche. Y fue descubierta después de una búsqueda de varias horas, yaciendo ilesa pero inconsciente, en una cornisa rocosa sobre el mar, lo que causó mucha polémica. Algunos sugirieron que podría haber intentado hacerse daño. El primer ministro actuó rápidamente para acallar cualquier especulación al ofrecer una historia inocente sobre su hija tropezando en la oscuridad, pero las evidencias históricas parecen indicar que este episodio que casi le costó la vida a Violet Asquet, está indisolublemente ligada a su amor condenado por un hombre, estrella joven en ascenso del gabinete liberal de su padre, Winston Churchill, quien se casó solo un mes después de su compromiso, el 12 de septiembre de 1908. Winston y Clementine tuvieron cinco hijos juntos, cuatro niñas y un niño. Clementine aprendió a suavizar el mal carácter de su marido. Y fue la única capaz de pararle los pies cuando se equivocaba, aunque hubo un gran escollo que estuvo a punto de arruinar su relación cuando Churchill fue infiel con Doris de Levine. Sin embargo, el matrimonio se mantuvo unido hasta la muerte de él. En enero de 1911, Churchill mostró su lado más duro cuando se vio envuelto en una reyerta entre anarquistas letones y policías en las calles de Londres y que se saldó con la muerte de tres bobis. Cuando el edificio en el que los anarquistas se habían escondido se incendió, Churchill ordenó que el fuego no se sofocara hasta que no se rindieran. Algunos no lo hicieron y perdieron la vida. La frialdad que mostró entonces no fue la tónica dominante de su gestión, pero mostró la firmeza de sus decisiones a pesar de que pudieran ser controvertidas. En octubre de 1911, el primer ministro Asquith nombró a Winston Churchill primer Lord de Almirantazgo, lo que significaba que estaba a cargo de la Armada Británica. Preocupado por la creciente fuerza militar de Alemania, pasó los siguientes años trabajando diligentemente para fortalecer el servicio, y al notar que Alemania se estaba volviendo cada vez más belicosa, Churchill comenzó a preparar a Gran Bretaña para la guerra. Modernizó la flota británica ordenando que se construyeran nuevos buques de guerra con motores de petróleo en lugar de motores de carbón. Estableció el Royal Naval Air Service y ayudó a inventar uno de los primeros tanques. Fue uno de los primeros en promover la producción de aviones militares. Churchill también redactó una controvertida ley para enmendar la ley de deficiencia mental de 1913 que ordenaba la esterilización de los débiles mentales. Cuando comenzó la guerra en 1914, Churchill fue elogiado por el trabajo que había realizado entre bastidores, preparando a Gran Bretaña para combatir. Sin embargo, las cosas rápidamente empezaron a ir mal para él. Churchill decidió invadir la península de Galípoli, para derrotar a Turquía y poder abastecer a Rusia. Su estrategia inició primero con un ataque naval, el 19 de febrero de 1915, y luego prosiguió con otro ataque terrestre, lo que condujo a la muerte a decenas de miles de soldados aliados, quienes acabaron retirándose en desgracia. La catástrofe de Galípoli desató una importante crisis en el seno del gobierno británico. Muchos diputados, en particular los conservadores, consideraron que Churchill era personalmente responsable. Después de esto, Churchill dejó el admirantazgo y fue sacado rápidamente del gobierno. No le quedó otro remedio que dimitir el 25 de noviembre de 1915. Quedó devastado por haber sido expulsado de la política. Aunque todavía era miembro del Parlamento, no era suficiente para mantener ocupado a un hombre tan activo. Fue durante este tiempo que Churchill aprendió a pintar, buscando una forma de escapar del estancamiento. Una afición que se mantuvo por el resto de su vida. No conforme con su puesto residual en el gobierno, Churchill agarró de nuevo el fusil y se marchó a combatir en el frente occidental. En enero de 1916 fue ascendido temporalmente a teniente coronel y se le dio el mandato del sexto batallón de los fusileros escoceses reales. Durante más de tres meses se enfrentaron a continuos bombardeos. En varias ocasiones escapó por poco de la muerte, y en mayo Churchill obtuvo permiso para dejar el servicio activo, para volver a la Cámara de los Comunes. En junio de 1917 recibió el nombramiento de ministro de municiones del nuevo ejército de coalición liderado por David Joy George. Su misión era la de supervisar la producción de tanques, aviones y municiones. No obstante, la derrota en la batalla de Galípoli, sería una sombra que le perseguiría durante el resto de su carrera, la herida en la que siempre hurgaban sus rivales, y también la prensa proconservadora. En la Cámara de los Comunes, Churchill votó a favor de la Ley de Representación del Pueblo de 1918, que otorgó a algunas mujeres británicas el derecho al voto. Al año siguiente, fue nombrado secretario de Estado de Guerra y Aire, lo que lo puso a cargo de traer a casa a todos los soldados británicos. La década de 1920 tuvo sus altibajos para Churchill. En 1921 fue nombrado secretario de Estado de las colonias británicas, pero solo un año después perdió su escaño en el Parlamento mientras estaba en el hospital con apendicitis aguda. Fuera de su cargo durante dos años, Churchill se encontró inclinándose nuevamente hacia el Partido Conservador. En 1924, ganó un escaño como diputado pero esta vez con el respaldo de los conservadores. Teniendo en cuenta que acababa de regresar al Partido Conservador, Churchill se sorprendió bastante al recibir el importante puesto de Canciller de Hacienda en el nuevo gobierno conservador ese mismo año. Ocupó este puesto durante casi cinco años. Además de su carrera política, Churchill pasó la década de 1920 escribiendo su monumental obra de seis volúmenes sobre la Primera Guerra Mundial titulada The World Crisis. Cuando el Partido Laborista ganó las elecciones nacionales en 1929, Churchill estaba una vez más fuera del gobierno. Durante diez años, ocupó su escaño en el Parlamento, pero no ocupó un cargo gubernamental importante. Sin embargo, esto no lo detuvo. Churchill continuó escribiendo y terminó varios libros, incluida su autobiografía. Daba discursos activamente muchos de ellos, advirtiendo sobre el creciente poder de Alemania. También continuó pintando y aprendió albañilería. Mientras los activistas de la India de los años 30 clamaban por la independencia del dominio británico, Churchill se unió a los opositores a la independencia. En 1938, Churchill hablaba abiertamente contra el plan de apaciguamiento del primer ministro británico, Neville Chamberlain, con la Alemania nazi. Y cuando estos atacaron a Polonia, los temores de Churchill resultaron ser correctos. El pueblo una vez más se dio cuenta de que Churchill había visto venir esto. Después de diez años fuera del gobierno, el 3 de septiembre de 1939, solo dos días después de que la Alemania nazi atacara Polonia, se le pidió a Churchill que volviera a convertirse en el primer señor del almirantazgo. Cuando Alemania atacó a Francia el 10 de mayo de 1940, Llegó el momento de que Chamberlain renunciara como primer ministro. El apaciguamiento no había funcionado. Era hora de actuar. El mismo día que Chamberlain dimitió, el rey Jorge VI le pidió a Churchill que se convirtiera en primer ministro. Solo tres días después, Churchill pronunció su famoso discurso en la Cámara de los Comunes: No tengo nada que ofrecer, sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor. A pesar de que nunca respondió sobre la literalidad de la frase, el propio Churchill la repitió en distintas ocasiones y con distintas formulaciones durante la guerra, pero este discurso fue solo el primero de muchos de levantamiento de la moral pronunciados por Churchill para inspirar a los británicos a seguir luchando contra un enemigo aparentemente invencible. Rápidamente, Churchill formó un gabinete de coalición de líderes de los partidos laborista, liberal y conservador colocando a hombres inteligentes y talentosos en puestos clave. Churchill se animó a sí mismo y a todos los que le rodeaban a prepararse para la guerra. También cortejó activamente a Estados Unidos para que se uniera a las hostilidades contra la Alemania nazi. Además, a pesar de la extrema aversión de Churchill por la Unión Soviética Comunista, su lado pragmático se dio cuenta de que necesitaba su ayuda. Al unir fuerzas tanto con los Estados Unidos como con la Unión Soviética, Churchill no solo salvó a Gran Bretaña, sino que ayudó a salvar a toda Europa del dominio de la Alemania nazi. Aunque recibió el crédito por inspirar a su nación a ganar la Segunda Guerra Mundial, al final de la guerra en Europa, muchos sintieron que había perdido el contacto con la vida cotidiana de la gente. El pueblo no quería volver a la sociedad jerárquica de la Gran Bretaña de antes de la guerra. Querían cambio e igualdad. El 15 de julio de 1945 llegaron los resultados de las elecciones nacionales y el Partido Laborista ganó. Al día siguiente, Churchill, de 70 años, dimitió como primer ministro, aunque continuó estando activo. En 1946 realizó una gira de conferencias en los Estados Unidos, que incluyó su muy famoso discurso, Los tendones de la paz en el que advirtió sobre un telón de acero, refiriéndose al muro ideológico y luego físico que tras la Segunda Guerra Mundial había dividido a Europa en dos, la Europa Occidental, que formaba el bloque capitalista, y la Europa Oriental, que formaba el bloque comunista. La división también se hizo patente en dos sistemas militares contrapuestos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte de 1949, y el Pacto de Varsovia de 1955, así como en las alianzas económicas, el Plan Marshall por un lado y el Consejo de Ayuda Mutua Económica por otro. Esta división en dos bloques enfrentados en sus concepciones políticas, militares y económicas, dio lugar a la situación conocida como Guerra Fría. Esta barrera, emblema y frontera de la Guerra Fría, se deshizo en 1989. Con la caída del muro de Berlín. Churchill también continuó dando discursos en la Cámara de los Comunes y relajándose en su casa, pintando y escribiendo. Aprovechó este tiempo para comenzar su obra de seis volúmenes: La Segunda Guerra Mundial. Seis años después de renunciar como primer ministro, se le pidió nuevamente que dirigiera a Gran Bretaña. El 26 de octubre de 1951, inició su segundo mandato como primer ministro del Reino Unido. Durante su segundo mandato, Churchill se centró en asuntos exteriores porque estaba muy preocupado por la bomba atómica. Quería evitar la prolongación de un conflicto, sobre todo el riesgo de que Moscú, una vez en posesión de la bomba atómica, desencadenara un ataque a gran escala contra los Estados Unidos. El estadista temía la expansión del comunismo. El 26 de junio de 1953 sufrió un derrame cerebral severo. Aunque no se informó al público sobre ello, los cercanos a Churchill pensaron que tendría que dimitir. Para sorpresa de todos, se recuperó del derrame cerebral y volvió al trabajo. El 5 de abril de 1955, Winston Churchill, de entonces 80 años, dimitió como primer ministro debido a problemas de salud. En su retiro final, Churchill continuó escribiendo, terminando sus cuatro volúmenes de Una historia de los pueblos de habla inglesa. También continuó dando discursos. Durante sus últimos años, Churchill ganó tres premios magníficos. El 24 de abril de 1953 fue nombrado caballero de la Liga por la reina Isabel II, convirtiéndolo en Sir Winston Churchill. Más tarde, ese mismo año, la Academia Sueca le entregó el Premio Nobel de Literatura por su maestría en la descripción histórica y biográfica, así como por su brillante oratoria, que defiende exaltadamente los valores humanos. Diez años después, el 9 de abril de 1963, el presidente Kennedy de los Estados Unidos le otorgó la ciudadanía estadounidense honoraria. Churchill estaba ya muy enfermo para asistir a la ceremonia, a la cual fueron su hijo y nietos. En junio de 1962, Churchill se rompió la cadera después de caerse de la cama del hotel. El 15 de enero de 1965, sufrió un segundo ataque cardíaco que le ocasionó una severa trombosis cerebral. Cayó en coma y murió en su casa el 24 de enero de 1965, a los 90 años, el mismo día que su padre había fallecido, 70 años antes. Su cuerpo permaneció en la capilla ardiente de Westminster durante tres días. Gran Bretaña estuvo de luto durante más de una semana. El funeral se realizó en la Catedral de San Pablo. Fue un funeral solemne con honores oficiales. Más de 300.000 personas quisieron transmitir su admiración y respeto por uno de los personajes más importantes de la historia del Reino Unido. Fue también la reunión más grande de jefes de estado hasta el fallecimiento del Papa Juan Pablo II en 2005. Por petición de Churchill fue enterrado en la tumba familiar en la iglesia de St Martin, Blanden, cerca de Busto, y no lejos de su hogar de nacimiento. Churchill era el inglés que más cargos oficiales había desempeñado: Primer Lord del Almirantazgo, Ministro del Interior de municiones, de la guerra, de colonias, de hacienda, y dos veces primer ministro. Además fue miembro del Parlamento ininterrumpidamente durante sesenta años, del que fue miembro hasta un año antes de su muerte. Fue un talentoso estadista, escritor, pintor y soldado, y a pesar de que tenía dificultades con el habla, ya que balbuceaba y hasta tartamudeaba para hablar, o había letras que arrastraba con la lengua y no las pronunciaba bien, también fue un excelente orador. Probablemente su legado más significativo sea como estadista y, según algunos, uno de los más grandes del siglo XX que dirigió su nación y al mundo durante la Segunda Guerra Mundial. Tanto sus acciones como sus palabras tuvieron un profundo impacto en el resultado de la contienda. Aunque nació con una vida privilegiada, se dedicó al servicio público. Fue un defensor de las reformas sociales progresistas y un elitista sin complejos, pero para muchas personas en Gran Bretaña y en otros lugares, Winston Churchill es simplemente un héroe. Si te ha gustado este vídeo, no dudes suscribirte a mi canal. Activa la campanita para ser notificado cada vez que haga una nueva publicación. También me podrás encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram. Nos vemos en el próximo vídeo.